Empecé a grabar la clase, para que sepan. Yes, ya empecé a grabar la clase. The class is being recorded for the rest of the group. Or if you want to watch it again later, you can do it. Okay. Okay, we will start in a while. Okay, I'm gonna share my screen. That way you will see my screen. You will see the things I have to show you. Yes, the presentation, the videos, and everything else. Okay. Can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes or no? ¿Pueden ver mi pantalla? Hello, ¿ven mi pantalla? ¿La pueden ver? Yes or no, ¿pueden ver mi pantalla? Okay. Okay. Bueno, vamos a continuar entonces. La semana pasada estuvimos mirando entonces cómo usábamos los sustantivos con los artículos, ¿sí? Y cómo entonces cuando tenemos sustantivos plurales ya no es necesario el artículo. Y vimos cómo se formaban unas oraciones con el verbo to be. ¿Pueden silenciar los micrófonos, por favor? Okay, thank you very much. Listo, entonces vamos a mirar hoy el uso del presente simple. ¿Cómo usamos el presente simple en inglés? ¿Para qué nos sirve el presente simple? Eso no lo habíamos visto, ¿cierto? Eso hasta la semana pasada vimos fue los artículos y los sustantivos. Entonces, el presente simple en inglés lo usamos cuando queremos hablar de algo que pasa con frecuencia, algo que ocurre con regularidad, por ejemplo, los hábitos que uno tiene, y también lo usamos para hablar de hechos. ¿Sí? Cuando hablamos de hechos, algo que es cierto y que seguirá siendo cierto, usamos el presente simple. ¿Sí? También quiero contarles que en inglés hay básicamente dos tipos de verbos. Hay unos verbos regulares y hay otros verbos irregulares. ¿Qué quiere decir regular? Que hay una regla. Y esa regla es que para formar el pasado de esos verbos, les ponemos ed al final. Ya eso lo vamos a mirar cuando estemos estudiando el pasado simple. Listo. Entonces, vamos a comenzar entonces. Aquí tenemos una oración, dice, she walks, es decir, ella camina. A este verbo, cuando la tercera persona, cuando el sujeto es la tercera persona del singular, le ponemos una S. En este caso, una mujer, el pronombre para referirnos a la mujer es she. She walks, decimos entonces. Y la conjugación del verbo walk, ¿sí? Para la del resto de los pronombres, es así. I walk, singular, we walk, plural. Es decir, yo camino, nosotros caminamos.
Este se llama primera persona del singular y del plural. ¿Por qué primera persona? Porque yo estoy incluido también. Cuando yo digo nosotros, yo también estoy incluido. Entonces, en ese caso, será primera persona. Nosotros. Esto ahí será plural porque somos varios. Luego tenemos la segunda persona. You walk. You walk aquí, singular, equivale a usted o tú. Sí, equivale a usted o tú. Es decir, you walk, tú caminas. Y plural, you walk. Igual, miren que no hay una diferencia. ¿Cuándo habría una diferencia? Cuando es el contexto o si tengo un sustantivo plural en la oración. Y les voy a hacer un ejemplo. Si yo les digo esto, you are a student. Miren que cuando yo digo you are a student, ese a, recuerden este artículo a, lo hace singular. Es decir, tú eres una estudiante o tú eres un estudiante. Pero si yo digo you are students, con la S al final en el pronombre, en el sustantivo, perdón, student, ese ya lo hace plural. Es decir, ustedes son estudiantes. Eso en cuanto al verbo to be, miren. El verbo to be que lo vimos la semana pasada. You are a student o you are students. Con una S al final. ¿Sí? Pero en el caso de otros verbos como walk, será igual. Dice, you walk to the garden, por ejemplo. ¿Sí? Y en ese caso puede ser plural o puede ser singular. Ahí no cambia, ¿cierto? La conjugación no cambia. Luego tenemos tercera persona singular. ¿Se acuerdan que con el to be teníamos is? La tercera persona era he is, she is, it is. En estos, le ponemos una S al verbo al final. ¿Sí? Entonces, para estos verbos que tenemos en presente simple, debemos ponerle una S al final al verbo. Entonces, ¿cómo suena? She walks. Suena la S al final. He walks, it walks. Y suena esa S al final. Ah, perdón. El plural de estos, de she, he, it, es they. Ese es el plural para esa tercera persona. Es decir, ellos o ellas. O si hablamos de cosas. También podemos utilizar ese pronombre they. Es decir, nos vamos a referir a varias cosas. El pronombre será they. Listo. Ahora, hay unos patrones o lo que se llama, sí, el patrón o la estructura general de esta oración afirmativa. Por ejemplo, será, siempre tenemos el pronombre o sujeto. En este caso tenemos I, el pronombre yo. Luego va el verbo it. Luego va un complemento. Sí, dentro de ese complemento puede haber otros sustantivos, puede haber adjetivos. Pues sí, puede haber muchas cosas. En este caso nos están diciendo, I eat lunch every afternoon. Al decir every afternoon, entonces nos están diciendo todas las tardes. Es decir, todas las tardes de todos los días, sin excluir ningún día. ¿Sí? Y este es el verbo, recuerden, el verbo comer, eat. Entonces, I eat lunch every afternoon. ¿Qué quiere decir eso? On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. Ahí están los días de la semana, the days of the week. ¿Sí? Ahí están. Estos nombres de la semana o de días de la semana siempre deben escribirlos con mayúscula inicial. ¿Sí? Siguen esa regla, siempre con mayúscula inicial. Aquí tenemos un ejemplo con otro verbo. Aquí el verbo es drive. En su forma simple, el verbo es hasta ahí, hasta la E. Drive. Es decir, ese es el verbo conducir. Como Max.
es el sujeto y Max es el nombre de una persona, es el nombre de un hombre. Ahí podríamos decir Max, o podríamos decir Guillermo, o podríamos decir cualquier nombre de hombre. Dry. Entonces podemos ponerle la S al final. Max drives to work every day. Every day significa también lo mismo. Todos los días de la semana. No hay excepción. Every day, todos los días. Every morning también. Entonces aquí tenemos otro verbo y otro pronombre. We, o sea, nosotros. We get up every morning. Nosotros nos levantamos cada mañana. Kyle es el nombre de una persona también. Kyle calls, aquí es otro verbo, el verbo llamar, calls Mimi every weekend. Every weekend, cada fin de semana, ¿sí? Weekend, cada fin de semana. Entonces, habits son actividades que ocurren con regularidad. Usual activities. Habits. Listo. Ok, questions. Do you have any questions? ¿Tienen preguntas? Ok, vamos a por. Sí. Sí, dime. Profe, buenas tardes. Que ¿Cómo entré estás? tardecito y me entré como perdida. Muy bien, gracias a ustedes. Bien, bien, gracias. Y bueno, Ok. profe, es que yo entré perdidita. Ah, bueno, no, entonces vamos a devolvernos aquí un rato. Vamos a devolvernos hasta aquí. Bueno, entonces, estamos hablando del presente simple, ¿cierto? El presente simple es un tiempo que usamos para hablar de cosas cotidianas, de hábitos, o para hablar de algo que es un hecho, algo que es verdad, ¿sí? Algo que no tiene cómo refutarse. Eso también se usa el presente, para eso también se usa el presente simple, ¿sí? También les decía que tenemos Para verbos hablar de cosas regulares y verbos presentes. irregulares. ¿Perdón? Para hablar de cosas presentes. Sí, o sea, el presente simple es un tiempo que me sirve a mí para decir algo que ocurre con regularidad. Como Ajá. cuando yo digo, por ejemplo, yo almuerzo todos los días a las 5 de la tarde. Eso es un hábito que yo tengo. Entonces, ahí eso es presente simple. Entonces, el verbo será en presente, ¿sí? No podrá ser ni en pasado ni en futuro, porque es un hábito. O El cuando verbo yo es hablo, este walks. walks. Sí, miren que en este caso no se pronuncia la Walks. K, perdón, no se pronuncia la L. Yo digo walk, La L sino la walk. A. Walks. No se pronuncia la L, sino que se dice walks. O sea, en este ¿Y caso, walks como significa tercera qué? persona, caminar. Este es el verbo caminar. Gracias, profe. Ok, you're welcome. Con mucho gusto, mira. Entonces, lo que les cuento ahorita es que los verbos pueden ser regulares o irregulares. ¿Qué quiere decir eso? Cuando veamos en un momento, bueno, posiblemente hoy o si no la próxima, pasado simple, cuando se usa el pasado simple. Esos verbos regulares tienen una regla, como su nombre lo dice, regulares, tienen una regla. Y la regla es que para el pasado yo les pongo ed al final y listo, ya quedó en pasado el verbo. Cuando son irregulares no tienen regla, entonces hay que aprendérselos. Tenemos que aprenderlo de memoria. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que les decía yo es que cuando es tercera persona singular, es decir, él, ella o eso, el pronombre neutro, acuérdense, he, she, it, que lo veíamos la vez pasada con el verbo to be. En este caso, al verbo se le pone una S al final, cuando es en presente simple. Debemos ponerle una S al final. Por eso decimos she walks. Y suena esa S. Ok, les pido un favor, mientras no estén participando, pongan en silencio el micrófono, por favor.
Ok, thank you. Entonces vamos a seguir. Aquí tenemos primera persona, es el pronombre yo, es el que equivale a I, decimos I, y el pronombre we, es decir, yo y nosotros. Yo estoy incluido cuando digo nosotros, entonces será primera persona, plural. Y este será primera persona singular, ¿cierto? Entonces, I walk, we walk. Hasta ahí el sonido, hasta la K, we walk. Segunda persona equivale a tú o ustedes, ¿cierto? Entonces, tú o usted y plural ustedes. Y también tenemos la misma forma del verbo, miren, walk y walk. Ahora, la tercera persona del singular, ya les decía ahorita, lleva una S al final, miren. She walks, he walks, it walks. Y el plural de ellos es they. Este es el plural para esos pronombres. Mírenlo aquí. They. They walk. ¿Ok? Y ya vamos a mirar entonces unos ejemplos. Entonces, miren, este es el verbo walk. Siempre los verbos tienen una forma en infinitivo, una forma base. O sea, una forma en la que el verbo no está conjugado aún. Como cuando en español yo digo el verbo trabajar. Ahí el verbo está en su infinitivo. ¿Sí? Acuérdense que los verbos en español terminan en ar, er, ir. Pero yo ya los debo conjugar de acuerdo al pronombre o sujeto. Entonces yo como conjugo, por ejemplo, este, caminar. En español yo digo yo camino, tú caminas, él, ella, caminan. Perdón, ella camina, él camina. Eso camina, si fuera una cosa, o un animal o un robot, se refiere a uno de ellos como eso, camina. Nosotros caminamos, ellos caminan. Y ustedes caminan. Entonces miren que siempre hay una forma diferente. Prácticamente para cada pronombre tenemos una forma diferente de conjugarlo. En cambio en inglés es más práctico. Yo digo el verbo to walk. Entonces ¿cómo lo conjugo? I walk. You walk. He walks. She walks, it walks, you walk, you walk, they walk. Okay. Entonces miren que los únicos diferentes, los únicos que tienen una diferencia son estos tres, que son la tercera persona del singular. Solo a esos tres les debo poner ese al final. Sí, solo a esos tres les debo poner ese al final. Con este verbo y con los otros que conjuguemos. Ok, entonces hasta ahí vamos claros. Vamos a mirar entonces este ejemplo, esta otra parte. Every afternoon significa cada tarde, ¿cierto? Entonces, si yo digo I eat lunch every afternoon, será Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Es decir, cada tarde de cada día. Sí, es decir, no hay excepciones. I eat lunch, every afternoon. El verbo comer es este, eat. Luego tenemos Max. Max equivale al pronombre he. Es decir, es el nombre de un hombre, o sea que equivale al pronombre he. Por eso al verbo drive le pongo una S al final. He drives to work every day. O Max drives to work every day. Es decir, en la oración yo puedo tener como sujeto, aquí, el que hace el verbo, el que hace la acción del verbo,
Puede ser sujeto, en este caso Max, o puede ser el pronombre, en este caso I. Otro ejemplo, we get up every morning, o sea, nosotros nos levantamos cada mañana. Get up every morning. Kyle, en este caso otra vez, Kyle equivale al nombre de una persona. ¿Sí? Una persona, hombre o mujer, no sabemos. Puede ser que Kyle sea nombre de hombre o de mujer. Y por consiguiente, al verbo debo poner una S al final. Dice, Kyle calls Mimi every weekend. ¿Sí? Entonces, every weekend es cada fin de semana. Habits, usual activities. O sea, las actividades usuales son hábitos. Y todos estos son ejemplos de hábitos. Miren, yo almuerzo cada tarde. Max conduce al trabajo todos los días. Nosotros nos levantamos cada mañana. Sí, son hábitos. Ahora, ¿cómo quedará esta oración? Watch o watches, según lo que acabamos de ver. ¿Cómo quedará esa oración con ese pronombre? Profe, yo digo que watch. Watch. Muy bien. Muy bien, watch. Perfecto. Porque recuerden que esta es la tercera persona, perdón, la primera persona del plural. O sea que el verbo queda así como está. Esa es la forma del verbo para ese pronombre. Muy bien. Ahora, he. ¿Cómo quedará en este caso? He watch or he watched. Watch. Bueno, termina en ese watch. Watches, watches. Eso, muy bien. Watch. Entonces, esa S tiene que sonar al final, cuando la pronunciamos. Sin miedo, watches. He watches television every day. This one, ¿cómo queda este? Este queda It. Bueno, it. Muy It. bien, excelente. Muy bien, así vamos trabajando la pronunciación, no se preocupen, ¿sí? Lo que yo les he dicho, la pronunciación es muy importante y la mejor forma de aprenderla es escuchando y repitiendo. Sí, yo escucho cómo se pronuncia una palabra y la repito, y de esa manera voy aprendiendo. Entonces dice, we eat lunch at 12 o'clock. At 12 o'clock. O sea, a las 12 en punto almorzamos. Aquí Y también dice, está fácil. Yara equivale a she. ¿Cómo quedaría este? Queda bueno, no sé cómo se pronuncia, pero termina en ese. Okay, good. Takes, profe. Takes. Muy bien. Takes. Muy bien, takes. Miren que aquí la A tiene sonido EI. Tiene sonido EI. Porque yo digo TEI. Y luego viene el sonido de la K. X. Takes. Takes. Ok, very good. Entonces, sí, de hecho, miren, es Yara takes. Porque Yara equivale a qué pronombre? A she. My friend, yo estoy hablando de mi amigo. Miren, es uno solo, my friend. O sea que es tercera persona singular. O sea que, ¿cómo quedará? ¿Ride o rides? Right, profe. Ride, solito, ride, sin la S. No, queda Rhymes. Termina en Rides. S, Rhymes. Exacto, rides. Porque my friend equivale a una tercera persona. Si fuera my friends con una S aquí, o sea, plural, friends, ahí sí sería right, porque equivaldría a la tercera persona, pero plural. Es decir, quedaría como en este ejemplo que yo les hice con walk. Miren, en este ejemplo que yo les hice con walk, si yo utilizo my friends, ese es plural, equivale al pronombre they.
O sea que quedaría, por ejemplo, my friends ride. Y también cambiaría este otro, their horse. Porque ya es el caballo de ellos, their horses, perdón. Porque si no, así quedaría como que un solo caballo para todos, no. Their horses. My friends ride their horses. O sea, mis amigos cabalgan sus caballos. Listo. En este caso es her horse, porque solo es el caballo de ella. Un solo caballo, her horse. Y eso es lo que se llama un adjetivo posesivo. Los adjetivos posesivos, yo ya los vieron, vieron los videos que había en la plataforma. Hay un video que yo les puse que precisamente se refiere a los adjetivos posesivos. Vamos a chequear eso, que si sí esté. En la primera semana, están, a ver, yo miro. Ah, sí, aquí donde dice possessive, míralo, aquí está. Aquí donde dice possessives, está ese capítulo que dice possessive pronouns and adjectives. O sea, adjetivos posesivos y pronombres posesivos. ¿Qué quiere decir un adjetivo posesivo? O sea, o en qué momento se usa un adjetivo posesivo. Como cuando yo digo, my name is. Es decir, mi nombre es. Yo estoy hablando de mi nombre, entonces digo, my name. Ahora, si yo voy a decir el nombre de ella, así como con el ejemplo del caballo, entonces yo voy a decir, her name is. Por ejemplo, her name is. Vamos a mirar un nombre. Iris, por ejemplo. Her name is Iris. Sí, sí ven. Entonces ahí estamos con el adjetivo posesivo. Miren esos videos que hay ahí, por favor. Para que tengan una idea mejor de cuándo es un adjetivo posesivo. Aquí lo que nos están diciendo es mi amiga cabalga su caballo. O sea, no es cualquier caballo, es de ella. Sí, eso es una información importante. Si fuera un caballo no, que no fuera de ella, ¿yo qué diría? My friend rides a horse. Entonces pondría aquí un caballo. ¿Cuál? No, no sé, un caballo. A horse. Muy bien, entonces aquí le ponemos la S. Muy bien. Preguntas. Okay, continue. Entonces, resulta que hay unos adverbios de frecuencia, se llaman frequency adverbs. Y esos adverbios de frecuencia lo que me permiten a mí es decir, con qué regularidad ocurre algo o no ocurre. Sí, puede que ocurra o no ocurra. Yo, por ejemplo, yo digo, yo no como, a ver, yo no como sandía, yo nunca como sandía. Entonces, miren que eso, ¿qué quiere decir? Que nunca, ni siquiera una vez al año, yo como esa fruta. Entonces, miren que es un adverbio de frecuencia, me permite decir con qué frecuencia ocurre o no ocurre una cosa. Este ejemplo, entonces, ellas están almorzando y nosotros nos vamos a referir a ellas con el pronombre they, sí, porque son ellas. Y dice, they always drink tea with lunch. They always drink tea with lunch. Es decir, ya siempre toman té con el almuerzo. Ellas siempre toman té con el almuerzo. ¿Sí? Y ya vamos a mirar entonces cuáles son esos adverbios de frecuencia y cuáles son las o con qué porcentajes ocurren y qué significa cada uno de ellos. Entonces, nosotros decimos always cuando algo ocurre 100% del tiempo. Always significa siempre. Es decir, always significa siempre, o sea, 100% de las veces. Ejemplo, Mary always eats lunch at school.
eats, miren, con la S, porque es Mary. Mary always eats lunch at school. Cuando ya no ocurre 100% de las veces, ya no podemos decir always. Ya vamos a decir usually. Entonces, usually va desde el 90% al 99% de las veces. Sí, eso ocurre. Ahora dice, Mary, usually it's lunch at school. Del 90 al 99%, ¿cierto? O sea, usualmente. Ahora este, often. Esta palabra la podemos pronunciar como often o como often. Sí, como cualquiera de las dos la podemos pronunciar. Suena often o suena often. O sea que se pierde el sonido de la T. Josh eats hamburgers. Vamos a ver, entonces este. John often he eats hamburgers. Va del 75 al 90% de las veces. Sometimes ya significa algunas veces. ¿Sí? Entonces, often, a menudo, sometimes, algunas veces. Ese da del 25 al 75%. Tia sometimes eats lunch at school. Luego del 5 al 10% tenemos seldom. Seldom es como decir raramente o rara vez. Rara vez. Tia seldom eats lunch at school. Y miren el porcentaje, el 5% al 10%. Prácticamente cero, o sea, ¿cierto? O sea, es prácticamente, sí, es muy poquito lo que hace la actividad. Ahora, del 1 al 10% dice, Eva rarely washes her car. Rara vez, es mucho más escaso que decir seldom. ¿Ves? Ahora, Jay never goes to the zoo. 0%, look. Entonces, cuando es cero, o sea, nunca, never significa nunca, el 0%. Quiere decir que nunca ocurre la situación. Ahora, miren la posición de ese adverbio de frecuencia. Miren que siempre está antes del verbo, miren. Eat, eats, 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 washes, es el verbo lavar. Goes, que en este caso es el verbo ir. Y miren que siempre el adverbio de frecuencia va antes de ese, va antes del verbo. Vamos a practicar, miren estos. We have the week, this is the week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Ahí tenemos toda la semana, todos los días de la semana. Ahora, cada día de la semana tiene un chulito. O sea que esta persona hace esa actividad todos los días. ¿Qué adverbio de frecuencia vamos a poner ahí? Dice Talía. Sorry. Can you repeat, please? Talia. Always. Talia always feeds her dog. Este feed es del verbo alimentar. Talia always feeds her dog. Miren que tengo la S al final. Aquí, miren que aquí solo hay un día. Solo hay un día de la semana. Watches TV. O sea que solo un día de la semana de televisión. ¿Cuál vamos a usar? Profesor, usual. ¿Cuál? La segunda. Usually. Bueno, esa.
Pero es que usually sería si todos los días, si casi todos los días lo hiciera, porque hice usualmente. Pero miren que ya solo un día. Ah, profe, entonces. Seldom. Very good. Sí, porque miren que si usually, usually es si fuera casi todos los días. ¿Sí? O sea, como casi el 99%. En cambio, aquí es al contrario. Solo es un día que hace la actividad. Muy bien. Ok, en este caso, miren, aquí sí tenemos que en un solo día de la semana no hace eso. ¿Qué es? Cocinar. Cook. Luke, es el nombre de un hombre. Luke cooks the dinner. Entonces, ¿cuál será? Usually, often. ¿Qué creen ustedes? Usually. Yes. En este caso, sí. Como les decía, miren, solo un día de la semana no hace eso. De resto, todos los días de la semana, todos los otros días, sí hace la comida, cocina. O sea, usualmente no lo hace. No, antes del contrario, usualmente lo hace. Usualmente lo hace. Qué sí, pena, profe. Claro. Claro, sí, miren, porque miren que esto es una oración afirmativa. Ya enseguida vamos a ver cómo es la oración negativa. Sí, miren que todas estas oraciones son afirmativas. ¿Sí? O sea, Luke usually cooks dinner. La anterior decía, Yara seldom watches TV. ¿Qué pasa? Estas de aquí hacen que la oración sea como que no se cumple la actividad, pero aquí no estamos negando nada. Sí, aquí lo que estamos diciendo es que esta persona raramente ve televisión, pero no hay ninguna negación en ese caso. ¿Sí? Ok, continue. Mossad también es un nombre. Y de 7 días de la semana, 4 días cocina. O sea que, ¿cómo será? Sí, profe, pues yo creo que sometimes, sí, esa también incluyo. ¿Qué es a veces? Exacto, algunas veces. Algunas veces cocina. O sea, de 4 días, de 7 días, perdón, cocina 4. O sea, sometimes. Muy bien, excelente. Muy bien, ¿alguna pregunta de esos adverbios de frecuencia? ¿Cómo, profe? ¿Tienen alguna pregunta de esos adverbios de frecuencia? ¿Yes or no? Profe, la verdad es que uno sí se confunde como con todo un poquito, porque al no saber los significados de muchas cosas, uno se confunde. O sea, la participación se hace porque en el momento lo estamos viendo y ya pues más o menos va quedando claro que siempre, usualmente, de vez en cuando. Pero a veces da alivio participar porque uno no conoce el significado de otras cositas que usted escribe ahí. Pero mire, precisamente por eso es que estamos acá haciendo esta guía, ¿cierto? Que ustedes, digamos, tengan las bases y luego sigan estudiando. Y haciendo ejercicio. Digamos, estudiando otros 5 añitos, ¿cierto? Siquiera para entender un poquito. Uno nunca terminará de estudiar inglés o cualquier idioma o cualquier cosa. Siempre habrá que estar actualizándose y siempre... ¿Sí? Pues yo estudio inglés desde 1998. Estudiando inglés. Y sigo. Sí, uno no para. Okay, cambian muchas cosas, profe. Lo que pasa es que es un idioma muy extenso. Son más de 1 millón de palabras, por ejemplo. Entonces siempre estaremos estudiando vocabulario, por ejemplo. Siempre habrá palabras que uno no sabe qué son. Y sobre todo por los idioms. Los idioms que yo les hablaba son expresiones que no se pueden traducir literalmente. Entonces que uno es mejor investigar qué significan para poderlas entender. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Ok, con gusto. Entonces, aquí tenemos entonces otras expresiones que nos sirven para hablar de con qué frecuencia pasan las cosas.
Ejemplo, she goes to the library once a week. Once a week significa una vez a la semana. Entonces nos dicen, ella va a la biblioteca una vez a la semana. Ahí está. Entonces, decir once, se pronuncia así, once. Y lo que hago es pegarla de aquí, está, once. Once a week, once a week. Once a week es una vez a la semana. ¿Cómo será dos veces entonces? Twice a week. Es dos veces a la semana. ¿Cómo será tres veces a la semana? Tres veces sería three times, pero bueno, aquí nos pusieron cinco. Yes, one, two, three, four, five. Five times a week. Entonces, para decir una vez, once a week. Para decir dos veces, twice a week. Para allá de ahí en adelante decimos el número y decimos a week o podemos decir a month. Sí, les voy a escribir acá mejor. Ah, bueno, seldom y rarely son lo mismo, son prácticamente lo mismo. El seldom uno lo traduce al español como raramente, perdón, como rara vez, como rara vez. Y el rarely como raramente. Pero real, pues la verdad son casi lo mismo, yo diría que son lo mismo. Uno puede usar cualquiera de los dos y lo va a estar haciendo bien, se lo aseguro. No hay que preocuparse tanto. Entonces, para once, acuérdense, once, una vez. Twice, dos veces. De ahí en adelante mencionamos el número y con la palabra time. Es decir, tres veces. Palabra times, perdón, times. Espero que me faltó la S. Three times. Está en plural, times. Es decir, eso significa tres veces. 100 veces. Entonces, 100 times. Entonces, miren, los únicos que no tienen el número son el 1 y el 2. O sea, una vez y dos veces. Ya de ahí en adelante se menciona el número y se dice todo eso que les estoy diciendo. ¿Yos? Ok. Vamos a seguir acá entonces. Ejemplos. I go to school five times a week. I go to the movies twice a month. Entonces, a week, a month, o sea, al mes, a la semana, a week, al mes, a month. I go to the beach once a year, al año, a year, once a year, una vez al año. Entonces, how many times a day, a month, a week, or a year? Eso nos indica cada cuánto en un año, en un mes, en un día o en una semana pasa lo que estamos hablando. I feed my dog every morning. I ride my horse every week. I wash my car every year. Entonces, aquí nos dicen, every is singular. La palabra every es singular. Es decir, aquí no podrá ir plural. Ninguna de estas palabras podrá ir en plural. Por eso, ¿será que es correcto decir every weeks? ¿Será correcto o no? ¿Yes or no?
No, profe, porque ay, no sé, en profe. Singular no se llevaría la S, no. Muy bien, no porque es singular, o sea que yo no le puedo poner ahí una S. Sí, miren, every es singular, no le podría poner S. Es como si en español yo dijera, yo alimento a mi perro cada mañana. Sí, miren que eso no tiene sentido. O yo cabalgo mi caballo cada semanas. No, every week. Simplemente es cada semana, y así yo sé que es cada semana. No es solo una semana, no, es cada semana. Pero entonces no lleva esa S al final, ojo. Ok, let's practice, vamos a practicar. Aquí tenemos una pregunta. How often do you drink coffee? ¿Qué tan a menudo tomas café? Every morning. Every morning, o sea, cada mañana. Entonces, ¿qué adverbio de frecuencia vamos a usar ahí? Para decir, so you drink coffee? Si es cada mañana, ¿qué voy a usar entonces? Always, usually, often, sometimes. Usual, profe, o cada mañana siempre, entonces always. Always, muy bien. Claro, porque es cada mañana. Entonces, so you always drink coffee. Siempre. Yes. Siempre. Muy bien. Ahora, otro ejemplo. May doesn't drink coffee. May doesn't drink coffee. I know. I know. She. Entonces, ¿qué adverbio vamos a usar? ¿Qué quiere decir, profe? ¿Cuál? Toda la oración. Ah, ok, dice, yo sé. I know, significa yo sé. Ella, espacio, bebe café. Bebe café, usualmente, usual. No, porque es que están diciendo que doesn't drink, o sea, que no toma café. O sea, ella no toma café, o sea, que... No, never. Never, never. I know she never drinks coffee. Never. Never drinks coffee. Okay, does doctor about take a walk every day? No, he walks 5 or 6 days a week. Es decir, este señor Abode, de 6 días que tiene una semana, perdón, de 7 días de la semana, camina 5 o 6 días. So es decir, times. 5 or 6 times a week. Yes, he often, a menudo. ¿De vez en cuando? Sí, often es como a menudo, en este caso, a menudo. A menudo, ahí camina. Jeff is always dirty. Entonces, ¿qué notan aquí de diferente? En esta oración, miren el verbo y el always. ¿Qué pasó ahí? Que siempre. Sí, pero ¿qué pasa ahí además? Miren dónde está el always y miren dónde estaba aquí, por ejemplo. Vamos a ir a donde no que esté en always. Aquí, miren la posición del always y miren la posición en el ejemplo con el niño que está sucio. ¿Qué ven de diferente? Vamos a volver a... Ok, ¿cómo? ¿Qué dijiste? Va después del verbo. Muy bien, exactamente, miren. Cuando usamos el verbo be, cuando estamos con el verbo to be, el adverbio de frecuencia va a ir después del verbo. Muy bien, míralo. Jeff
is. Aquí está el verbo, míralo. Y luego tengo la frecuencia. ¿Sí? Uh-huh. Jeff is always dirty. Entonces, con el to be pasa eso. Cambia la posición del adverbio de frecuencia. Mírenlo aquí. Cambia y queda después del verbo. Jeff is always dirty. Sometimes, seldom, usually, rarely, never. Cualquiera que sea el adverbio de frecuencia. Siempre irá después del to be. En este caso, después del to be. Listo. Mientras que con los otros no. Eso es lo que quería contar. Hay que poner mucha atención en ese caso. Sí, miren, ahí está la posición. Miren. Recuerden que el to be tiene estas tres formas en presente. Am, is, are. Esas son las tres formas del to be en presente. Y luego iría el adverbio de frecuencia. Ahora, el verbo aquí es ride. Es decir, para otros verbos no se cumple esa regla y queda como Sergio always rides a bike. Es decir, el adverbio de frecuencia irá antes del verbo. Usually, often, sometimes, seldom, rarely, never. Yes? Mm-hmm. Okay, vamos a practicar. He is tired. He is tired. Él está cansado. Y usually será el adjetivo, el adverbio de frecuencia, perdón, que vamos a utilizar. ¿Cómo quedaría eso? Miren que cuál es el verbo en esta oración. Identifiquen cuál es el verbo. Is. Yes. Muy bien. Es el verbo to be. O sea que, ¿cómo va a quedar la oración? Is. No quedaría usually is tired. Pero miren que con el to be cambia la posición del adverbio de frecuencia. Acuérdense. Volvámonos acá. ¿Sí? O sea, usual tired, profe. Sí, si es para todos los verbos, el adverbio de frecuencia irá antes del verbo. Pero con el to be, va después. Va después. Entonces, ¿cómo queda? He is usually tired. 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 Tired, acuérdense, es de práctica. Tired, o sea, cansado. He is usually tired. Él está usualmente cansado. Yo también, bro. Sí, ok, yo también. Todos, yo creo que todos tenemos un ritmo de vida muy agitado ya. Ok, Jeff, this is Jeff. Este niño es Jeff. Sí, Jeff. ¿Y qué podemos decir de Jeff? No. Jeff. Never. Entonces, is never, porque siempre va a ser sad. Ajá, Jeff sí. Is never sad. Bien, Jeff is never sad. Jeff is never sad. Very well. Lucy reads at the library and often. Esa es el adverbio de frecuencia. ¿Cómo quedará? Often at profe. Okay, so Lucy often reads at the library. Aquí ya cambio porque aquí el verbo es read. To read.
Entonces, aquí será Lucy often reads at the library. It rains in the desert. It rarely rains in the desert. Sí, como no nos ha significado las cosas. Yes. It rarely rains in the desert. Aquí el verbo es rain. Rain. Y le ponemos la S. ¿Por qué? Porque este es el pronombre it. Entonces, raramente llueve en el desierto. ¿Sí? O sea, hay desiertos en los que raramente llueve. Bueno, ¿cómo le ponemos nosotros la S a esos verbos? Sí, o sea, ¿cómo se le pone la S a los verbos cuando es tercera persona? Resulta que hay unas reglitas que vamos a mirar. El inglés está lleno de reglas, como pueden ver. Y uno va aprendiéndolas a través de la práctica. Enseguida que miremos el material que tenemos didáctico para el presente simple, se van a dar cuenta. ¿Sí? Que hay unas formas muy didácticas de aprenderse esas reglas, con canciones, ¿sí? Canciones que siempre están conjugando los verbos en presente. Hay varias ahí en esa plataforma de niños. Hay una de unos esqueletos que es muy interesante. Otra de los, por ejemplo, de las criaturas del mar. O sea, ya las miramos en un rato. Entonces, mira, aquí tenemos Gerardo teaches math. Teaches math. Ahí el verbo es to teach. Este es el verbo. To teach. Entonces, de nuevo, ¿cómo conjugamos ese verbo? I teach. You teach. Sorry. You teach. Y así sucesivamente. Cuando ya es tercera persona, en este caso, Gerardo equivale al pronombre he. Entonces yo puedo decir he o puedo decir Gerardo teaches. Y le debo poner ES. ¿Y qué enseña? Matemáticas. ¿Por qué le pongo ES a este? Por la terminación del verbo. Miren que es un verbo que termina en CH. Teaches. Entonces yo necesito que después de esa CH crezca algo como la E. ¿Sí? Gerardo teaches math. Ok. Vamos a seguir aquí entonces, miren. Math o mathematics. Es la abreviatura ahí. Entonces, como ese termina en SH, le pongo ES. La pronunciación es como EZ, como IS. Push. Yo digo push, pushes. Cuando le pongo la S, la ES. Pushes. Push es empujar. Teach es enseñar. Teaches. Cuando le pongo S. Con doble S, miren, termina, con los que terminan en doble S, como kiss, que es besar, entonces digo kisses, kisses. En X, hay unos que terminan en X, hay unos verbos que terminan en X. Por ejemplo, fix. Fix es un verbo que tiene dos significados. Puede ser reparar o preparar. Cualquiera de los dos. Reparar, preparar. Entonces yo digo fix, fixes, fixes. Entonces estas son las terminaciones, miren. Los verbos que terminan en cualquiera de estos, debo ponerles ES. A la tercera persona singular, recuerden. ¿Para qué pronombres? He, she, o si fuera sustantivos, o sujeto, perdón. Gerardo, en este caso, por ejemplo, o Lina, o el perro, o el gato, ¿sí? Que son tercera persona singular.
se les agrega es. Y la pronunciación es como con Z, con ese sonido s al final. Recuerden, vamos a mirar aquí una cosa. Recuerden que cuando necesiten mirar cuál es el sonido, cuál es la pronunciación, vienen aquí al diccionario, buscan el verbo, vamos a mirar ese teach, y van a mirar aquí donde dice las formas del verbo, le van a dar ahí clic, y van a mirar cuando tenga la tercera persona, mírenlo aquí, escúchenlo. Teaches. ¿Sí lo escuchan? Teaches. 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 ¿Sí? Ahí está. Esa es la mejor forma de aprender cómo se pronuncia una palabra, escuchándola y repitiéndola. Miss. Vamos entonces a practicar. Miss. Seon never. Y miss es el verbo perder. Miss, en este caso. ¿Cómo quedará? Miss. Mrs. 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 Ajá, muy bien. ¿Cómo quedará este? Ah, bueno, este ya lo vimos en el comienzo. Gerardo teaches math. Víctor. Víctor always. Washes. Si se pronuncia el todo, entonces esa S. Washes. Washes. Ah, bueno, lo que pasa es que aquí este primero, este sonido de SH, o bueno, cuando lo tenemos aquí solo, es como cuando yo le digo a alguien que haga silencio. Y uno dice como shh. Shh. ¿Cierto? Entonces yo digo wash. Wash. Al agregarle ES, es ese sonido EZ, como S. Entonces, washes, washes. Y vuelvo y les digo, la mejor forma de que ustedes aprendan la pronunciación es ir al diccionario. Miren, solo es que ustedes vayan al diccionario, pónganle el verbo, y ahí van a encontrar todas las pronunciaciones del verbo en todas las formas, miren. Si lo quiero en su forma simple, o sea, sin conjugarlo. Wash. Sí, vean, ahí está. Wash. Wash. Y luego le doy las formas del verbo. Para los pronombres, I, you, we, they, será wash. Miren lo que hemos estado viendo hoy toda la clase. Wash. Igualito, ¿cierto? Mírelo. Wash. Esta pronunciación británica yo ya les había contado que es un poquito diferente. Uno está más acostumbrado a la pronunciación norteamericana. Y miren que cuando ya son estos tres, que siempre tendrán la S al final, escúchenlo. Washes. Washes. Adicional, aquí está la pronunciación en pasado, que no la hemos empezado a ver. O sea, nosotros lo que es pasado, lo vamos a ver seguramente en la tercera y la cuarta clase vemos futuro. O sea, hoy vemos presente, en la próxima vamos a ver pasado y en la última vemos futuro. ¿Listo? Porque en pasado, recuerden que yo les decía, hay verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares, terminan en ed. Miren, a esta forma del verbo que tenemos aquí, yo le pongo ed al final. Y ahí ya queda en pasado el verbo. ¿Qué pasa? La pronunciación va a depender también de qué, de cómo termina el verbo en su forma normal. Es decir, antes de agregarle ed, cómo suena ese verbo. Si yo digo wash, ese es un sonido que no produce vibración de las cuerdas vocales. Entonces, como no produce vibración, se llama un sonido voiceless consonant, o sea, una consonante que no produce vibración de cuerdas. Cuando le pongo ED, suena como una T. Miren, aquí está, la T. Escuchen. Washed.
washed. Quiere decir que después del sh viene un t. Washed. Washed. Sí, sí lo ven. Eso se logra practicando, escuchando, repitiendo, ¿sí? Entonces ustedes vienen aquí, escuchan cómo se pronuncia, miran los ejemplos, miren, aquí está la definición, hay ejemplos. Por ejemplo, miren, aquí hay uno que nos sirve para lo que estamos viendo hoy, miren. He always washes the car on Sundays. ¿Sí? O sea, él siempre lava el carro los domingos. Sí, miren, es un hábito que él tiene. ¿Sí? Entonces, la invitación es a eso, vayan al diccionario, busquen las palabras, escuchen cómo se pronuncia, leen los ejemplos. Listo. Entonces, Victor always washes his car. Mix. Entonces, mix, les decía que mix es el verbo. Mix. Ah, perdón, mix. Mix es el verbo mezclar. Mezclar. Entonces, aid usually. Mixes. Bien, mixes sugar in his coffee. Aid usually mixes sugar in his coffee. Muy bien, que mire que ese está dentro de la regla. Termina en X, o sea que le ponemos ES. Más fácil ese. Este está más fácil que mix. Ese mix, sí, porque ya sabe uno cómo más o menos lo pronuncia, mixes. Sí, no, pero no cambia como mucho la pronunciación, ¿no, profe? No cambia tanto, o sea, es más, o sea, lo que pasa es que es más cómodo que después de esa X peguemos la E. Entonces, son para decir mix, mixes. ¿Sí o no? Además, mix, ustedes ya lo pronto lo han visto más fácil en algunos productos. Sí, de pronto en algún electrodoméstico por ahí se llama como Thermomix. O, sí, es por eso, porque el inglés, uno el inglés lo está viendo todo el tiempo en los comerciales, en los productos que uno compra, en la ropa, en las etiquetas. Uno se pone a mirar y en todas partes hay algo que está escrito en inglés. Sí, entonces, me mucho. Son palabras que uno de pronto tiene por ahí y ni se da cuenta, hasta que ya las empieza a escuchar. Muy bien, let's continue. Bueno, les cuento qué hora es. Son las 3 y 23. ¿Hacemos como hace 8 días y seguimos hasta las 4 y media o paramos? Sigamos. Seguimos hasta las 4 y media. Perfecto, seguimos entonces, así nos rinde más. Entonces aquí tenemos, ¿cómo le agregamos, por ejemplo, ES a verbos que terminan, por ejemplo, en Y? Un verbo como cry, que termina en Y. Entonces el verbo cry es el verbo llorar, cry. En este caso tenemos que quitar la Y. La cambiamos por una I latina y le agregamos ES. Entonces hay varios. Tenemos cry, que es... ¿Perdón? ¿Qué es fly? Fly, ay, volar. No, volar. Sí, entonces tenemos aquí varias cosas, miren. Este es un verbo que termina, estos dos son verbos que terminan en Y, pero antes hay una consonante. Miren, hay una R y aquí hay una L. En ese caso, lo que hacemos es cambiarla por una I latina y agregamos ES. ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, aquí terminan en Y, pero está precedida por una vocal. Miren, antes de la Y no hay consonante, ahí es una vocal. En este caso solamente le agregamos la S. Entonces, pay, pays. O sea, pagar. Este es el verbo pagar. Pay, pays. Enjoy, disfrutar. Enjoys. ¿Sí?
Entonces tenemos vocal más Y. Y solamente le agregamos la S. ¿Será que en estos casos suena como Z o suena como S? ¿Ustedes qué creen? Vamos a mirar. ¿Como S? ¿Como S? Pay. Vamos a mirar el verbo pay. Y vamos a ver las formas del verbo que nos dicen. Miren, también es una Z el sonido. Pays. Vamos a ver fly. Ah, no, vamos a ver, perdón. Enjoy. Es el verbo disfrutar. Y vamos a mirar cómo queda el verbo enjoy cuando le agregamos S. Enjoys. También es una Z. Enjoys. Sí, también es ese sonido. S. Enjoys. Enjoys. ¿Sí? Ok. Vamos a mirar entonces la práctica. Gassi. Gassi es esta mujer. Gassi. Y ahora entonces tenemos adverbio de frecuencia y tenemos el verbo. El verbo buy es el verbo comprar. Comprar. Entonces, ¿cómo quedará ese ejemplo? Buys. Ok. Buys. Muy bien. ¿Y cómo quedará la oración completa? Gassi. Buys too many times. Too many things. Too many things. O sea, muchas. Too many things. La pega. Too many things significa muchas cosas. Pero, ¿qué pasó con el adverbio de frecuencia? ¿Dónde lo dejamos? Buys. Buys too many things. Pero ¿dónde nos queda este adverbio de frecuencia? Acuérdense, ¿dónde lo tenemos que poner? Acuérdense que si es el verbo to be, tiene un lugar en la oración. Y si es el resto de verbos, como buy, tiene otro puesto en la oración. Tu país, profe. Profe, no quedaría... often primero que buys. Gassi often buys. Sí, claro. Recuerden que cuando son los verbos buy, study, teach, es decir, todos los verbos, va el adverbio de frecuencia antes del verbo. Sí, mírenlo ahí. Cuando es el verbo to be, va después del to be. El adverbio de frecuencia. Entonces, Gassi often buys too many things. O buy, o también podemos decir often. Gassi often buys too many things. ¿Listo? Ok, this one. Este es el verbo say, que es el verbo decir. ¿Cómo quedaría esa oración? Always say nice, profe. Always. She always says. Nice. Entonces aquí que tiene vocal antes de la Y, entonces solo le pongo la S, ¿cierto? Sí. Says. Esa sería la pronunciación. She always says nice things. Esta worry. Worry es el verbo preocuparse. Worry. ¿Cómo queda esa oración? Daría often wo. Se le cambiaría, se le quitaría la I por IES, worries. Worries, exacto, muy bien. En ese caso la pronunciación es worries, worries. Es más, se las voy a mostrar porque es así interesante cómo se pronuncia. Mírala aquí. Miren que yo no tengo la E. Miren que la E está escrita aquí,
pero no está representada aquí en el sonido, miren. Miren que aquí no aparece la E. Es como si pasara de la I a la, al sonido aquí esta de una vez. Worries. Worries. Sí, sí lo pillan ahí. Worries. Worries. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con estos verbos que son irregulares? ¿Sí? Resulta que hay unos verbos que son irregulares, como les decía al comienzo de la clase. Es decir, son unos verbos que tienen, no tienen regla, o sea que su forma es irregular. Esos hay que aprendérselos. Bueno, de hecho, todos los verbos hay que aprendérselos. Pero la forma de estos los hace, digamos, un poquito especiales. Hay que aprendérselos de otra manera. Entonces dice, the man has a brown coat. The man has a brown coat. Entonces el verbo to have, que es este, es el verbo tener. Entonces, ¿yo qué digo? Yo digo, por ejemplo, I have a hat. I have a hat. Yo tengo un sombrero. Pero para decir, ella tiene un sombrero, miren cómo cambia el verbo. Has. She has a hat. She has a hat. Sí, cambia completamente. No es que le puse una S aquí al final y listo. No. Cambia, miren cómo cambia. Lo mismo pasa con otros verbos, como do y go. Ya vamos a ver. Do es el verbo hacer. Miren que aquí está. I do exercises. Ya para la tercera persona singular será he does. He does exercises. Y go, el verbo go es el verbo ir. We go to the gym. Pero si es la tercera persona, quedará como goes, goes to the gym. He goes to the gym. ¿Yes? Ya recuerden, aquí el pronombre puede ser también un sujeto. Puede ser, por ejemplo, Victor goes to the gym. Entonces aquí tenemos el have. La tercera persona, su forma es has. Para el do, la tercera persona tiene la forma does. Y para go, tercera persona será goes. Entonces, aquí tenemos a George. George yoga every day. Entonces, ¿cuál será? ¿Do or does? Do. Do, pero si es George. Does, profe. Does. Bien. Muy bien. Sí, porque acuérdense que puede ser he o puede ser el nombre de la persona, equivalente al pronombre he. Es decir, nombre de hombre. Entonces, George does yoga every day. Muy bien. Shou-Li. Shou-Li es un nombre también de una persona, probablemente asiático, no sé. For a walk on Sunday. Goes también, profe. Goes. 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 Muy bien. Es tercera persona. Perfecto. Y aquí, she always. Venga, retira esto. She always. Hey. Has. Has. She always has homework. Ella siempre tiene tarea. She always has homework. Esto. Ahora, ¿cómo se pronuncia en esa S o esa ES? Final en los verbos. Miremos entonces, run. Run, verbo correr. Entonces aquí dice esta oración, she runs
6 miles every day. Run. ¿Cómo es la pronunciación? Vamos a mirar. Entonces, en este caso, la S suena como Z. O sea, como Z. Z. Entonces, runs, rains, scraps, loves. Ok. Es decir, en la tercera persona del singular se le agrega la S. Sink, meet, fight. Entonces aquí, ¿cómo suena? Sinks, meets, fights, cuffs. O sea que suena como S. Aquí está, suena como una S. Vamos a mirar uno de esos en el diccionario para que les quede más claro. Vamos a mirar ese que dice cuff, que es el verbo toser. Cuff, miren que es una GH, pero la pronunciación es una F, miren. Cuff. Cuff. Y la forma del verbo, vamos a mirar la tercera persona singular. Aquí está. Miren que es una S, ¿sí ven? Al final es un sonido de una S. Cuffs. 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 No, no es ese sonido de la Z, sino que es una S, es una S. Cuffs. Cuffs. Muy bien, excelente. Push. Watch. Miss. Tax. Todos los que tengan entonces SH, SH, doble S o X van a sonar como is. Is. Entonces, pushes, watches, misses, taxes. Dry. Este verbo, por ejemplo, es el verbo secar. Y es de los de la regla de que antes tengo una consonante. Antes de la Y tengo consonante. Entonces le agrego IES. Entonces queda dries, studies. Dries, studies. Listo. Pay. Buy, suena como Z. Space, buys. Okay, have, estos son los tres que tienen la forma irregular. Have, go y do. Entonces, has, goes, y does. Tienen esa forma irregular. No se les olvide eso. Ok, vamos a practicar entonces. Mark, his bike up the hill every afternoon. ¿Cómo queda esa? Profe, queda punch. Termina en ese, ¿no? Push. En ES. Mira que este es SH. Mira que este es SH. NS, ¿cierto? Y la pronunciación pushes. Profe, quedaría pushes. 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 O sea, él empuja. Él empuja su bicicleta. Colina arriba. Cada tarde. Brush. Brush es el verbo cepillar o cepillarse en este caso. So the child. Quedaría también bruces. Termina en brush. ES.
Brushes, brushes. Que nos suene ese sh y ese is al final. Brushes. Muy bien, excelente. Dream. Este es el verbo soñar. Dream. En este caso, ¿qué pasará? No pasa nada, profe. Habrá que ponerle la S al final. Profe, no, queda igual, no. No, porque sí, sí es. Pero si es Brenda. Brenda equivale al nombre she. Acuérdense que Brenda persona. Es una mujer. Tercera persona singular. O sea que sí, debo ponerle S. Pero es normal, le pongo la S normal. Le pongo, no hay que ponerle nada más. Entonces, ¿cómo quedaría dreams? Dreams, exactamente. Esa S debe sonar. Dreams, dreams. So, Brenda often dreams about her old home. ¿Listo? Sueña a menudo. Ella a menudo sueña con su viejo hogar o con su vieja casa. ¿Listo? Ahora, ¿tienen alguna pregunta? Hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? Profe, entonces cuando es tercera persona y termina así como ese Luis, solamente se le agrega la S. Sí, no, miren, es que depende del verbo. O sea, depende cómo esté el verbo en su forma simple. Ya vimos que hay reglas, ¿cierto? Entonces, cuando terminan en X, en SH, en doble S o en CH, les debemos poner ES. Cuando no terminan en ninguna de esas, sino que terminan así como dream solamente, le ponemos la S normal. Si terminan en Y, también debemos entonces recordar. Si antes de la Y hay una consonante, cambiamos la Y por una I latina y le ponemos ES. Pero si antes de la Y hay una vocal, solamente le ponemos la S también. ¿Sí? Pero siempre la tercera persona singular llevará una S al final. O llevará ES o llevará IES, dependiendo del verbo. Sí, pero todos los verbos para tercera persona singular deben llevar S. Sí, sí les quedó claro. Profe, no, yo no tengo tan claro eso. Bueno, venga, miremos aquí otra vez. Miren, resulta que verbos como walk, dream, stay, hey, walk. Ah, bueno, ese ya lo había puesto. Vamos a poner otro. Work. Buy. A todos estos verbos, al final, yo solo les pongo S. Cuando es tercera persona. Cuando es tercera persona, recuerden. Si yo digo tercera persona singular, me estoy refiriendo a qué pronombres. He, she, it. Esos tres son tres personas. Sí, esos son tercera persona singular. Es decir, él, ella o eso, cuando es un animal o una cosa. Entonces yo digo, she walks. Ahí ya le puse la S. He dreams, le pongo la S. It works, le pongo la S. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que hay unos verbos que terminan en SH como wash, que terminan en CH como watch, que terminan en X como fix. ¿Sí?
o que terminan en doble S como kiss. La regla me dice que para poderle poner S a esos verbos, tengo que ponerle antes una E. O sea, ES. Entonces queda, she washes, he watches, it fixes, she kisses. Sí, ahí les tengo que poner ES, por las terminaciones que tienen cuando está el verbo en su forma simple. Recuerden, yo siempre tengo que tomar el verbo en la forma simple. O el verbo en la forma, o cuando no está conjugado. Sí, yo siempre debo tener en cuenta eso. Otra regla, entonces, los que terminan en Y, pero antes hay una consonante, como cry, que es llorar, o como fly, que es volar. A estos tengo que quitarle la Y, ¿cierto? La cambio por I, E, S. Entonces les quito la Y y quedan cries y queda flies. Entonces, she cries. O lo que es igual, por ejemplo, Lina cries. Porque acuérdense, puede ser sujeto o pronombre. Es decir, puede ser sujeto como Lina o puede ser pronombre como she. It flies, it flies. Por ejemplo, si yo hablo de un avión, digo it, porque el avión es una cosa. Entonces utilizo el pronombre it. It flies. O puedo simplemente decir the plane, el avión, the plane flies. Y ya le puse la ES, porque es que es el avión. Yo tengo que ponerle la S. ¿Y cómo la pongo? Le quito la Y, perdón. Es decir, le quito la Y en este caso y le pongo I latina, ES. Sí, sí les quedó más claro. O sea, depende de cómo termine el verbo. Como en ese último ejemplo, dream, solamente le pongo S. Da que queda dreams. Entonces yo lo conjugo, I dream, you dream, we dream, they dream. Pero para estos tres será, she dreams, he dreams, it dreams. Siempre esos tres pronombres van a ser la excepción. Tercera persona singular. Sí, ya sí les quedó más claro. Sí, profe, muchas gracias. Y la otra compañera que también estaba preguntando. ¿Quién? ¿Quién más preguntó? Había otra compañera que tampoco, pues que también ha estado participando, pero no. Y que también manifestó que no le había quedado claro. Sería Valentina. Bueno, era solamente como eso, lo de dreams. Que ya usted me explicó que depende como el verbo esté como tal conjugado para saber si está como tal en tercera persona. Ajá. Porque ya lo de cambiar la Y por la I latina, sí, eso sí lo he tenido yo pues como más bien claro, por cuando es con letra y con vocal solamente se le agrega pues la S, pero el resto era solamente eso. Ok, perfecto. Entonces siempre, recuerden que siempre deben tomar el verbo en la forma simple, o sea, como está aquí el verbo, por ejemplo, o sea, sin conjugarlo. Dream es el verbo soñar. Ahora, Brenda dreams. Brenda dreams, pero I dream. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a mirar entonces cómo es la forma negativa.
Resulta que para yo negar, para yo hacer una oración negativa, necesito de un auxiliar. ¿Cuál es ese auxiliar? Do. Este es el auxiliar que me va a ayudar a mí a formar la oración negativa y la oración interrogativa. Entonces yo digo, they do not wash their car. Ellos no lavan el carro. Ellos no lavan su carro. Entonces la estructura es así. Sujeto o pronombre. Do. En este caso, para este sujeto o pronombre será do. La partícula not y el verbo. Ejemplo, I do not drink milk o I don't drink milk. La vamos a mirar ahorita, que hay una contracción. We do not drink milk. You do not drink milk. They do not drink milk. ¿Qué quiere decir eso? Para esos cuatro pronombres, el auxiliar será do. Y adivinen para quiénes va a ser otro pronombre. She. Ajá. Para she, he, it. Para esos tres vamos a trabajar con otro auxiliar. Que es does. Does. Decimos does. Entonces, estos tres pronombres siempre van a tener esa particularidad. Que en la oración afirmativa les pongo una S al final al verbo. Y en la oración negativa tengo como auxiliar does. Ojo, mucho ojo con esto. Cuando utilizo does, el verbo queda en su forma simple. Miren, no le debo poner la S. Pilas, eso es un error que cometen mucho. No le pongo la S al verbo cuando utilizo does. Listo. Entonces, she does not drink milk. He does not drink milk. It does not drink milk. Sí, esa es la forma negativa. Para estos tres pronombres, entonces será does, not y el verbo principal. Para estos pronombres será do, not y el verbo principal. Entonces, do y does se llaman helping verbs o verbos auxiliares. El verbo do es el verbo hacer, como tal es el verbo hacer. Pero aquí no significa nada. Aquí solamente está ayudando a formar la oración. ¿Sí? Es decir, aquí no tiene traducción. Aquí solamente ayuda a formar la oración y listo. ¿Será que esto está bien? Según lo que les acabo de explicar, ¿eso estará bien o no? Sí, no está bien porque a drink, no está bien porque a drink se le colocó una S y no se le tiene que colocar S. Muy bien, excelente. Recuerden, siempre que utilice does, no le voy a poner S al verbo. No le voy a poner S al verbo. Eso les debe quedar muy claro. La tercera persona singular no se le pone ese al verbo principal. Miren que ahí lo dice muy claro. Ahora hay una forma de contracción. ¿Sí? ¿Yo cómo hago la contracción? Yo tomo el do not y lo convierto en don't. Don't. Es decir, le pongo este apóstrofo y le pongo la T. D-O-N, apóstrofo, T. O sea, don't. Don't. Ejemplo, I don't drink milk. They don't go to the lake. O sea, yo no tomo leche.
Ellos no van al lago. He doesn't drink milk. Jack doesn't like dogs. Él no toma leche y a Jack no le gustan los perros. La contracción del does not, entonces, es doesn't. Doesn't. Sí, es, díganlo por favor. Repeat after me. Doesn't. 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 Hasta la T. Doesn't. Hasta la T nada más. Doesn't. Doesn't. Exacto. Doesn't. Muy bien. Ok, vamos a practicar entonces. Use the contraction. Vamos a usar la contracción aquí. Según la cara que tiene este niño, ¿qué podemos decir? This child, y tenemos el verbo smile, es el verbo sonreír, y lo vamos a negar. ¿Cómo lo negamos entonces? Do not. Vamos a usar la contracción. Entonces se colocaría don't con la comita ahí arriba, don't. Pero ¿por qué don't si es solo un niño? Este niño equivale al pronombre he. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Does. Does. ¿Y con la contracción cómo queda? Doesn't. Muy bien. Doesn't smile. This child doesn't smile. Muy bien, excelente. Miren que el verbo quedó en su forma simple. Nice. Le puse la S. Listo. Muy importante que recuerden eso. Excelente. Creo que venga una pregunta. Yo no entiendo por qué se le coloca S, por qué queda así, no lo entiendo. ¿Se le pone S dónde? Pues porque queda don't. Así como junto y luego se separa con la comita y la T. No entiendo por qué queda así. Ah, porque es la contracción, acuérdate, mira. Does not es igual a decir doesn't. Es decir, cuando nosotros hacemos la contracción. Lo junta como con el apóstrofo. Exacto, es como si quitáramos la O y ahí pusiéramos el apóstrofo y lo juntáramos todo. Mira, don't, y lo mismo con doesn't, mira. ¿Sí? Es decir, en el ejemplo que sigue, yo podría fácilmente escribirlo así. Se los voy a escribir acá. This child does not smile. ¿Sí? Es lo mismo. Así yo escribo. This child doesn't smile. ¿Sí? Sí, profe, ya entendí, gracias. Sí, ok, con gusto. Ahora recuerden, como estamos negando y tenemos este auxiliar, el verbo va a quedar en su forma simple. Listo, muy bien. Vamos a mirar otro ejemplo. Dice, we, el verbo es like y lo vamos a negar. Entonces, ¿cómo quedará? Ese es el verbo gustar. Y snakes, significa serpiente. Donald, profe. ¿Cuál? Don't. Es que se me olvida cómo pronuncio. Don't. Entonces, we don't. ¿Y qué más sigue? Like snakes. Snakes. Muy bien. We don't like snakes. We don't like snakes. Muy bien, excelente. Magda. Dance. Magda es el nombre de una mujer, ¿cierto? Y aquí tenemos los verbos. Perdón, el verbo speak, que es el verbo hablar. Y vamos a negarlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a negar? Magda. Doesn't, profe. Good.
Magda doesn't speak Dutch. Yo quiero que alguien más participe. Solo me están participando dos personas. ¿Qué pasa con el resto? Ya voy a silenciar pues mi micrófono, profe. No, pero está muy bien, porque yo quiero que participen también Caterine, Dayana, María, profe, Fanny. Profe, pero yo estoy... Ah, Caterine. Yo estoy participando. Ok. Sí, yo soy una de las que participo. Ok, Lady. Valentina. ¿Es Valentina o Viviana? ¿Quién estaba participando más? Stephanie. No, yo también he sido una de las que he estado participando. Pero es que hay dos voces muy parecidas, profe. Sara, ok. Yo. Okay. ¿Sara y quién? ¿Y Valentina? Profe, ¿quién soy yo? Pero Valentina, usted... No, Sara. ¿Quién soy yo, profe? María Herminia. Ah, sí. Esa voz sí la conozco más. Que ha participado más. Entonces, sí, miren, yo quiero que participen, ¿sí? Porque yo sé que son muchas y no todas van a poder participar todo el tiempo, pero sí me gusta eso, sí me gusta que participen y que pregunten, porque a veces tienen una pregunta y no participan y esa pregunta le podría servir a todas. Listo. Es para que consideren participar. Ok, entonces, miren, Magda doesn't speak Dutch. Doesn't speak. Muy bien. Ahora vamos entonces a usar este. Aquí tenemos don't o doesn't y tenemos unos verbos aquí al lado. Entonces, ¿cómo quedará este? Sometimes. O sea, I don't. Muy bien, I don't. Y my cat. De estos verbos, ¿cuál será? Alimentar, saltar, correr o hablar. Correr, profe. Sometimes yo no corro mi gato. Ah, el carro. Profe, comer. Alimentar. Sí, alimentar a mi gato. Feed, muy bien. Sometimes I don't feed my cat. My husband, es decir, mi esposo, my husband. Y es dance. Dance. My husband. Pero aquí será positivo, aquí será afirmativo, diciendo que mi esposo la alimenta. A ver, ella dice, algunas veces yo no alimento mi gato, mi esposo lo alimenta. O sea, my husband feeds. Y le ponemos la S al verbo. Sí, porque acuérdense, cuando es el esposo el que alimenta a la gata, le ponemos la S al verbo. Listo, está. She fast at the gym. ¿Qué significan los verbos, profe? She doesn't. Ok, she doesn't, muy bien. Y los verbos son sentarse, necesitar, gustar y correr. Me gusta. Gustar no, porque gustar en el gimnasio. Por eso. Ella no, pues no le gusta el gimnasio. Bueno, podría ser, pero es que dice rápido en el gimnasio. Ah, es que el problema es que no sabemos qué significa lo demás, profe. Pero ahí van a ir cogiendo el vocabulario. Rápido en el gimnasio, o sea, que ¿cuál será el verbo? Correr, very good. She doesn't run fast at the gym. She gets tired, o sea, ella se cansa. She gets tired. Ella se cansa, muy bien, excelente. They are good cooks, ellos son buenos cocineros. Y los verbos son alimentar, saltar, necesitar y comer. Y aquí dice ellos y ayuda. Don't no, profe. That they don't. They don't. Comer no. Eat.
Pero es que dice aquí ayuda. Entonces, dice bueno, que profe. Aquí dice ayuda. Ellos no y ayuda. Entonces vuelvo y les cuento. Alimentar, saltar, necesitar y comer. No necesitan, profe. Ellos no necesitan. They don't need help. Muy bien, they don't need help. ¿Por qué no necesitan ayuda? Porque son buenos cocineros, no necesitan ayuda. Ok, muy bien. Ahora vamos a mirar la pregunta. ¿Cómo es la estructura de la pregunta? ¿Sí? Entonces, para la pregunta, como les decía ahorita, ese mismo auxiliar do o does lo vamos a necesitar para hacer la oración interrogativa. ¿Y dónde va a ir? Va a ir adelante. Va a ir al comienzo de la oración. Ya va a cambiar la posición. Sí, vamos a devolvernos acá. Acuérdense que la posición de la oración afirmativa o de la oración pues como tal negativa o afirmativa era primero el pronombre, luego don't o does y luego el verbo. Aquí va a cambiar, aquí va a ser primero el auxiliar, luego el pronombre o sujeto y luego el verbo. Entonces, este tipo de preguntas se llama yes, no questions. Es decir, son preguntas que la respuesta es sí o no. Entonces, aquí la pregunta es, does he exercise? ¿Él se ejercita? Yes o no. Podemos decir sí o no. No hay ninguna otra opción. No hay ninguna otra opción. O sí se ejercita o no se ejercita. Entonces, aquí tenemos estructura. Entonces ya sabemos que para los pronombres I, we, you y they será do. Para el resto, para esos tres que tenemos siempre, he, she, it será does. Entonces, estructura. Primero va el auxiliar, do o does, dependiendo del pronombre. Luego va el sujeto o pronombre. Y luego el verbo. Ejemplos. Do I like salad? Me gusta la ensalada. Y vuelvo y les digo, siempre que utilizo el auxiliar, el verbo principal va en la forma simple. Lo mismo que cuando poníamos negativo el does, not, y el verbo quedaba en la forma simple, lo mismo va a pasar con la pregunta. Do you like salad? Do we like salad? Do they like salad? Sí, entonces hasta ahí utilizamos el do. Para los otros entonces será does. Does she like salad? Does he like salad? Y miren que el verbo sin S, ¿listo? El verbo sin la S. Does it look good? Luce bien la ensalada, ¿cierto? Luce bien. Ahora, cuando es el verbo to be, ¿qué pasa? Recuerden que cuando es el verbo to be, yo no puedo tener otro verbo, ni puedo tener otro auxiliar. Siempre será el mismo to be. Entonces yo le pregunto, ¿Are you a student? No se podría decir, ¿Do you be a student? No. Cuando el verbo principal es to be, no se usa el auxiliar do. Recuerden, el do es para cualquier verbo menos el to be. Porque el to be es el mismo auxiliar. El to be es verbo y es auxiliar también. Ok, question. Do you like ice cream? Do you like ice cream? ¿Te gusta el helado? Short answer, respuesta corta. ¿Cómo se le da la respuesta corta a esa pregunta? Yes, I do. Entonces, miren, yo digo yes, el pronombre I, y contesto con el mismo auxiliar que me están preguntando, do. Yes, I do. Yes, yes I do. Ya, ahí ya respondí. Una respuesta corta. Y si es negativo, no, I don't.
No, I don't. No me gusta. Profe, sí. Siempre hay que decir el I. O sea, no podría decir yes o no. También, sino que suena como más cortante. Ajá. Sí, o sea, se ve como, digamos, un poquito no muy educado decir simplemente yes. Ajá. Es como cuando a mí me preguntan en español, a mí me preguntan, hey, ¿te gusta el helado? Sí, sí me gusta. No, sí, suena cortante. O no me gusta, o sí me gusta o no me gusta. Sino que en inglés yo debo decir, yes, I do. Esa es la forma corta para decir, sí me gusta. Sino que yo respondo con el mismo auxiliar. Sí. Sí, miren, yes, I do, no, I don't. No hay bueno, si fuera la tercera persona, pasa lo mismo. Yo quiero saber si a Max le gusta el helado. Entonces pongo does primero, porque para Max será does. Luego el pronombre o sujeto, en este caso es Max, y el verbo. ¿Does Max like ice cream? Entonces, afirmativa, ¿cómo sería la respuesta? Yes, I does. ¿Pero por qué I? Si me están preguntando, es por Max. Yes, they. Pero they sería plural. They sería Max con otras personas. Entonces... Yes, does he, Max. Yes, Max. Okay. Entonces, yes, he. Exacto. Yes, he does. Puedo decir yes, he does. Or no, he doesn't. Si es negativo. No, sí. He does. He does. No, he doesn't. Esas son respuestas cortas. Does. Bueno, ahora, hay unas respuestas largas. ¿Yo cómo puedo dar la respuesta larga a ese does Max like ice cream? Vamos a hacer aquí en el chat. Otra vez la pregunta. Entonces yo digo, does Max like ice cream? Entonces, respuesta afirmativa, yes, he does. Esa es la respuesta corta, afirmativa, ¿cierto? Y negativa dijimos que era no, he doesn't. No. Qué pena, yo por ahí silencio el micrófono. Ok. Esas son respuestas cortas. Ahora, ¿cómo será una respuesta más larga? Si es afirmativa, yo digo, yes, he does. Period. O sea, punto. He likes ice cream. Entonces, miren que aquí sí le pongo ese al verbo, porque ya ahí estoy afirmando. Ya ahí estoy afirmando que sí le gusta el helado. Yes, he does. He likes ice cream. Esa es una respuesta larga. Or no, he doesn't. No, he doesn't. Period. He doesn't. Like ice cream. Respuesta larga negativa. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dime. ¿Por qué en la respuesta larga negativa lleva dos veces dance? Ahí yo miro. Dos veces, entonces niego, no le gusta. Ah, bueno, porque yo primero lo niego como no, he doesn't. Yo estoy diciendo, no, he doesn't, a él no le gusta. Y para hacer más larga la respuesta, debo negar otra vez al verbo, porque es negativo. Entonces sí debo poner otra vez, no, he doesn't like ice cream. No le gusta el helado.
Es como si bueno, ese profe, gracias. No le gusta el helado. Sí, no le gusta el helado, ¿cierto? Entonces ahí sí tengo que negarlo. Y miren que cuando la respuesta es afirmativa, ahí sí no necesito el auxiliar, porque recuerden que el auxiliar solo para negar y preguntar. Cuando ya hago la respuesta más larga y estoy afirmando que sí le gusta el helado, no necesito el auxiliar en primer lugar. Y al verbo sí le debo poner la S, porque es Max. Y ahí sí debe llevar la S. Listo. Listo, profe, o sea que siempre que sea respuesta negativa va con las dos negativas. Sí, siempre. Aquí ya vamos a ver otros ejemplos. Aquí tenemos esta respuesta, miren. Aquí tenemos la respuesta y lo que tenemos que hacer es hacer la pregunta y cómo sería la respuesta corta. Si a mí me dicen I like to ride horses, si a mí me dicen, bueno, si la respuesta es I like to ride horses, ¿cómo creen ustedes que sea la pregunta? ¿La pregunta o la respuesta? La pregunta, miren que tenemos que hacerle la pregunta, aquí arriba. Si a mí me dice, por ejemplo, sí, cuéntame. Pues yo pienso que la pregunta quedaría, I like, sí, pues si a mí me gustan los caballos. Bueno, hay entonces una cosa ya que, esa quedaría. Hay una cosa es, ¿te gustan los caballos? Es una cosa, pero ¿te gusta montar a caballo? Ya es otra. Porque mira que el verbo es diferente. El verbo es ride. Bueno, el verbo aquí es gustar como tal. Pero hay dos verbos. Aquí en esta oración, de hecho, hay dos verbos. Y eso pasa mucho. Pero siempre hay dos verbos, siempre que hay dos verbos en una oración, hay un verbo que no va a estar conjugado. Como cuando en español yo digo, a mí me gusta, entonces mire que ahí yo ya conjugué el verbo gustar para mi pronombre, para persona, primera persona. Yo digo, a mí me gusta montar a caballo. Mire que montar no está conjugado. O a mí me gusta manejar moto o conducir moto. Mire que conducir no está conjugado. Lo mismo pasa aquí. Aquí yo digo, I like to ride horses. O sea que el verbo que está conjugado es este. Esta primera parte, like. ¿Cierto? Entonces, como el verbo es like, yo voy a preguntar con este like. Este quedará normalito, quedará to ride. También queda to ride. Ese no se conjuga, ese se queda así. Porque es como si yo conjugara en español los dos verbos. No se puede. Yo no podría decir, a mí me gusta monto a caballo. No, hay uno que no puede estar conjugado. Profe. Profe. Dime. A ese que usted dijo de right, ¿no se le pone el ING cuando es pregunta? No, no. Depende del tiempo, pero el ING no se le pone ahí. Porque un ejemplo, digamos, la pregunta podría ser, no sé, es que yo estoy como, ahí sí me enredé con eso, por la pregunta. No quedaría, ¿do you like horse riding? No. Eso es otra cosa. Ya se podría en este caso. Ah, ok. Sí, en este caso no podría ser posible. Entonces vamos a hacer la pregunta aquí. Recordemos cuál es la estructura de la pregunta. Vamos a preguntar o vamos a seguir el patrón de la pregunta como lo teníamos ahorita. Tenemos primero el auxiliar, luego tenemos el pronombre, y luego tenemos el verbo y el complemento será todo esto, to ride horses. Todo este será el complemento de la pregunta. Entonces quedaría... Entonces les voy a dar otra pista. Cuando yo contesto, a mí me gusta montar a caballo, es porque me están preguntando, pero entonces en la pregunta me tienen que poner ese otro pronombre. Porque uno no se pregunta a uno mismo.
Bueno, de pronto sí, pero lo ideal es que la pregunta la haga otro. Y que se refieran a uno como usted, ¿cierto? O como tú. Como si le dijeran, hey, ¿te gusta montar a caballo? ¿Sí? O sea, uno no se pregunta a uno mismo, ¿me gusta montar a caballo? O sea, es como muy, muy poco probable. Entonces, profe, sí. Entonces, pues ahí les metí la cuchara. Tranquila. Entonces sería como, ¿a ti te gusta montar? Exacto. Entonces sería como, you like, ahí sí, to ride horses. Bueno, pero ¿qué faltó ahí? Do you, no, el do you no. ¿Sí? La auxiliar. Sí, el do you. Empezar con el auxiliar. Do you like? Do you like to ride a horse? Ah, bueno. Do you like to ride horses en general? Horses. Sí. Muy bien, así. Muy bien. Do you like to ride horses? Muy bien, ahí está la estructura, míralo. Do, o sea, auxiliar, sujeto o pronombre, verbo, y lo que yo les dije, todo esto será un complemento de la pregunta. Y la respuesta corta, ¿cómo sería entonces? Yes, I like. Yes, I like. Ok, se puede decir. O yes, I do. Acuérdense que respondo con yes, el mismo. Yes, I do. Muy bien, excelente. Ahora, they. Miren que aquí el pronombre ya es they. A mí ya me están preguntando, es por ellos. Y me están diciendo, they have a baby. ¿Cuál será la pregunta? ¿Te gustan los bebés? Entonces... No, porque es tener. Tener. Ellos tienen un bebé. Profe, entonces no quedaría, no quedaría la pregunta, do they have a baby? No. Exacto. Do they have a baby? Exacto. Y la respuesta corta, ¿cuál es? Yes, it do. It doesn't. No hay por qué doesn't. Si el auxiliar es do. Sí, do. Yes, I do, profe. ¿Y por qué hay si usted está respondiendo? Ellos tienen un bebé. Sí, yo tengo un bebé. Ah. Yo respondo con este mismo pronombre. Yes, they do. Yes, they do. Do. Yes, they do. Dicen que es muy sencillo. O sea, yo respondo con el mismo auxiliar y el mismo pronombre. En ese caso. Aquí me están diciendo Gerardo. Gerardo teaches math. Acá Gerardo enseña matemáticas. ¿Cuál será la pregunta? Profe, quedaría así. Do, does Gerardo teacher math? Does Gerardo teach math? Math. Ajá. Y siempre este en forma simple, acuérdense. Siempre el verbo en la forma simple. ¿Y cómo se la respuesta? Quedaría yes. Yes. Does. Yes. Does. He does. Yes, he does. Does. Yes, he does. Muy bien. Aquí dice, las vacas no ladran. Cows don't bark. Cows don't bark. ¿Cómo quedará la respuesta? La pregunta, perdón, y la respuesta corta. That day, profe. That sí. Pero mire que cows son plural. Entonces, ¿qué auxiliar voy a usar? Doesn't. No, porque es que doesn't estoy negando. Primero estoy haciendo una negación. Y doesn't es, pero singular. Profe. Acuérdense que doesn't es si fuera una sola vaca.
pero como son varias. Como son claro, varias. Haga pues la pregunta. Miren que profe, son... no quedaría como bueno. ¿Cómo? Porque son varias vacas, entonces quedaría we en plural, ¿no? No, porque cuando yo digo we es nosotros, o sea que yo estoy incluido. Entonces, no. Ah, ok. Entonces, ¿cuál es el pronombre que me sirve para preguntar por tercera persona plural? Entonces sería yo. No, porque you es ustedes. Segunda persona. Bueno, you. They, profe, do they. Ok, muy bien. Do they, muy bien. Entonces, recuerden que yo también les dije ahorita, en la oración puedo tener el pronombre o el sujeto. Como yo sé que el sujeto aquí es house, yo voy a utilizarlo también para la pregunta. Entonces, do cows they. No, porque puedo tener. Sí, exacto. Puedo utilizar el sujeto o el pronombre, pero no los dos. El pronombre. Entonces, ¿qué voy a decir? Do cows y el verbo. Do cows. Bark. Do cows bark. Ahora sí puedo responder con el they. Ahora sí puedo responder con they. No, they don't. They. Ahí ya sí puedo responder con el pronombre. Porque resulta que el pronombre reemplaza a cows, en este caso, reemplaza al sujeto. Eso pasa mucho en inglés. El pronombre reemplaza al sujeto. ¿Listo? Pero sobre todo como en las respuestas, profe, o siempre. También en un párrafo lo puede reemplazar. Yo, por ejemplo, puedo empezar diciendo. Yo puedo empezar diciendo, por ejemplo, vamos a poner a Herminia, ¿cierto? ¿Cómo se escribe Herminia? Sin H. Yo puedo empezar diciendo, por ejemplo. Yo puedo empezar diciendo, por ejemplo, Herminia studies at Sensa. ¿Cierto? Punto. Ya lo próximo que vaya a decir de Herminia, puedo utilizar she en vez de decir Herminia. Por ejemplo, she lives in Bello. Entonces miren que de ahí reemplacé, en la oración reemplacé a Herminia por el pronombre she, que es el pronombre que le corresponde. Para no volver a decir Herminia vive en Bello, Herminia trabaja en una empresa, Herminia tiene tantos hijos, ¿sí? Ya lo reemplazo es por ella. Porque ya sabemos que el sujeto es Herminia. Sí, señor. Listo. Ahora, esta parte la vamos a ver luego, porque ya no nos da tiempo. Sin embargo, esa parte también yo creo que está aquí. Vamos a mirar. Yo creo que yo se las puse aquí en los contenidos para que la vayan mirando. La segunda semana, sí, aquí en la segunda semana, vamos a mirar rápidamente, de hecho tenemos esa presentación, miren, no es esta, bueno, aquí hay una que les sirve, que esta es didáctica, que es pues para niños. English Sing Sing. Estas son preguntas, pero ya con what, where, es decir, son preguntas para yo saber dónde, cuándo, cómo. Listo, pero esa la hacemos la próxima clase, antes de empezar con el pasado, porque nos quedaría faltando poquito. En esta segunda semana yo les puse present simple and continuous, yo creo que es este. Ah, no, este también es de esa didáctico. Daily routines. No, tampoco.
Hagamos una cosa. Yo les voy a poner una evaluación mañana, pero solo de lo que hemos visto hasta ahora. Listo. Yo hago esa evaluación mañana. Listo, y se las voy a dejar toda la semana disponible. Y la próxima clase, entonces vamos a terminar lo que nos falta de esta presentación de presente simple y hacemos lo del pasado simple. Listo. ¿No lo deja en la plataforma? La presentación se las voy a mandar al WhatsApp. Esa presentación que estábamos viendo. La evaluación. La evaluación es en la plataforma. Profe, ¿y la evaluación qué, profe? Me perdí. ¿Qué nombre o qué va a tener? Qué pena, ¿la evaluación qué? ¿Qué nombre va a tener o pues en qué, ¿qué parte qué la va? Les aparece como cuestionario. Aquí donde dice. Y este según... queda disponible para. Sí, miren, aquí donde dice segunda semana, les va a aparecer aquí cuestionario. Y ese cuestionario va a abarcar lo visto en la primera y en la segunda semana. Listo. Va a ser muy fácil. Y está disponible para responder. Sí, va a estar toda la semana disponible. Van a tener dos opciones para presentarla. O sea, si en la primera les va a regular, la repiten. Y ya les va a ir mejor. Listo, les voy a dar dos opciones para presentarla. Va a ser muy fácil, no va a ser nada que no les haya explicado en la clase. ¿Y cuáles son las dos opciones, profe? No, las dos opciones es que usted la presenta y si le fue mal, vuelve y la presenta. Ah, bueno, profe. Sí, o sea, no. Ahora, si usted sacó 5. No la vuelve a presentar, pues para que la vuelva a presentar. Ella sacó 5. Claro. Sí, señor. Ah, bueno, profe, muchísimas gracias. Con gusto. Claro. Cualquier pregunta me cuentan. Traten de mirar el contenido que hay aquí. Listo. Recuerden, este contenido. Listo, profe. Es adicional a lo que vemos en clase. Y les va a servir mucho. Si ven algo de ahí y no lo entienden, me escriben. O escriben a través del grupo, porque de pronto vuelvo y les digo, muchas preguntas pueden tener las otras personas y no se atreven a preguntar. O les puede servir a todos la explicación. Listo. Ok, have a nice day. Listo. Thank you very much. Listo. Muchísimas gracias. Thanks to you. Goodbye. Mañana chao, les profe. Goodbye, profe. Mañana les subo la clase también. Listo. Listo, profe. Nos escribe si ya subió la... Nos escribe si ya subió la evaluación. Listo, tranquila que mañana subo la clase y subo la evaluación. Listo, profe, muchísimas gracias. Ok, goodbye.